Buenos días, compañeros de Softcombat Barcelona y del mundo en general. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí os traemos un nuevo capítulo de esta serie que hemos bautizado con el nombre de Soft Combat & Co, y en la cual hablamos sobre libros, videojuegos, mangas, animes, películas, etcétera, que por su naturaleza, por su ambientación, pueden inspirar la práctica del Soft Combat o del LARP. Es decir, que una vez yo he terminado de leerlos, de visualizarlos, digo, ¿cómo me gustaría poder ahora ser como este personaje? Quiero usar una espada, quiero llevar armadura o quiero aprender a lanzar flechas. En el capítulo de hoy os vamos a hablar sobre un libro que ya tiene sus años, pero que por mi influencia personal he querido rescatar un poco del olvido. Estamos hablando de la saga de El Legado de Christopher Paolini, o como también se conoce, la saga de Eragon. Yo personalmente la voy a llamar así. Para hacer este Soft & Co he invitado a uno de los compañeros de Softcombat Barcelona, llamado Dani. Hola, Dani. Hola, Ricard. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Pues bien, aquí tranquilamente, leyendo. ¿Leyendo? ¿Qué estabas leyendo? Pues estaba repasando ahora el argumento de la saga en sí, de las motivaciones que tuvo Paolini para implementar algunos personajes en su saga. Que, como todo el mundo sabrá, hay varios personajes que están basados en conocidos suyos, como una maga que inicialmente se presenta como simplemente la vidente que le va a decir para lo que está predestinado, y luego resulta que prácticamente le hace de maestra para magia y todo tipo de cosas. Está basada en su hermana, si no me equivoco. Sí. Está basada en su hermano. Para este Soft Combat & Co vamos a empezar por qué Eragon, como obra, creemos que puede inspirar a la práctica del Soft Combat y del LARP. Recordad que estamos probando a ver en qué parte encaja mejor este apartado, así que si os gusta que lo pongamos al principio o al final, indicárnoslo en los comentarios. Y para muestra un botón me voy a poner a mí mismo como ejemplo. Tal vez ya lo hayáis oído, yo también soy escritor, no de la fama de Paolini, no he conseguido vender más de 1000 ejemplares, y soy una persona que también empezó a escribir más o menos a la misma edad que Paolini, precisamente porque estaba leyendo la obra. Al mismo tiempo, también acababa de jugar a un Final Fantasy cuyo argumento no me gustó nada, y encontrar a una persona así de joven que había empezado a escribir con una idea en la cabeza, y eso me llevó a escribir y casi escribí 6 libros. O sea, si queréis en la descripción os los voy a poner. Uno de ellos son los cuentos de Medley, de los cuales ya he hablado en otra ocasión. Entonces, mientras empezaba a escribir esta obra mía personal, inspirado por Eragon, me di cuenta de que describía los combates de forma horrible. Era asaltó, golpeó y ganó. No me gustaba. Así que empecé a buscar sobre formas de aprender a describir mejor los combates, y así conocí el Soft Combat. El Soft Combat llevó al LARP, y así hasta el día de hoy. De modo que yo soy una de esas personas que, al leer un libro como fue la saga de Eragon de Christopher Paolini, se sintió inspirado a la práctica del Soft Combat. ¿Qué opinas tú, Dani? Yo, pues que me parece muy bien todo. Es bueno que la gente coja nuevos hobbies por diferentes formas de hacer. Ya sea porque han visto un vídeo de YouTube, han escuchado alguna canción que les ha inspirado a ver si podían practicar combate, que alguna habrá. Pero, a ver, libros o películas, pues me parece lo más normal del mundo, que inspiren a querer entrar tanto en roles en vivo, que al fin y al cabo es lo que se traduce en LARP, como a Soft Combat. Bueno, yo tengo un compañero que, viendo la serie de anime Aishido Nichuichi, que es de fútbol americano, se apuntó a fútbol americano, así que ¿por qué no apuntarse a Soft Combat? ¿Has visto esa serie, Dani? ¿Aishido? Sí. No la he visto, pero bueno, es como cuando Slam Dunk se puso de moda y la gente se empezó a apuntar a básquet. Pues a ver si algún día hacen una serie sobre Soft Combat. Sí, muy buena la serie, una serie genial. El manga estaba mucho mejor, la serie dejaba inconclusa la historia en sí. Y además Slam Dunk tenía un mensaje de trasfondo, que era hacer honor al nombre de un jugador que había muerto, precisamente atropellado. Ah, mira, eso no lo conocía. Curioso, mira, nunca te irás a dormir sin aprender algo nuevo. Entonces, bueno, ya hemos comentado de que la saga de Eragon, en mi caso particular, me inspiró a practicar soft combat y de ahí llegar a todo lo que es actual, a sentirme como un guerrero medieval y aprender. Evidentemente también hubieron otras inspiraciones provenientes del manga, del anime, de Juego de Tronos y de videojuegos, pero esta fue particularmente mi experiencia personal. Si tú has vivido una experiencia personal similar con esto, pues la puedes dejar en los comentarios. Pero para los que no sepáis de qué estamos hablando sobre Eragon y Christopher Paolini, os vamos a hablar un poco sobre esta serie. Eragon es la típica historia juvenil repleta de clichés, dado que está hecho por una persona relativamente muy joven, y es precisamente por eso que creo que tiene su propio encanto y una esencia de pureza muy interesante en los primeros dos libros, que luego se va corrompiendo cuando entramos en el mundo comercial. Voy a decir una cosa algo controvertida. Para mí, la saga de Eragon es como la saga de Shingeki no Kyojin. Y me diréis, ¿qué tiene una cosa que ver si en una hay gigantes y en el otro hay dragones? Muy sencillo. El autor parte de una buena premisa, en un caso el chico con un dragón, y en el otro una ciudad rodeada por muros, asediada por terribles gigantes, pero una vez han desarrollado esta primera premisa, no saben qué hacer con ella y la saga se va malogrando hasta que esto ya se aguanta más o menos por su propio peso, pero ves que el autor está intentando forzar el argumento. La obra de Eragon empieza en una aldea entre las montañas llamada Carvahall, donde un chico de unos 15 años, de nombre Eragon, que es nuestro protagonista, encuentra una gema extraña en el bosque mientras está cazando para su familia. Esta gema es un huevo de dragón que ha sido enviado ahí por unos rebeldes que se lo han quitado al malvado rey Galbatorix, que domina toda la geisha con mano de hierros desde hace casi un siglo. Eragon no sabe nada sobre esto e intenta usar la gema para comprar comida, pero no lo aceptan, así que se la acaba llevando a casa y eventualmente esta gema eclosiona y nace un dragón. Un dragón que, por fuerzas del destino, se vincula con él y así es como se convierte en el jinete de dragón. El dragón irá creciendo y a poco irá viviendo más aventuras durante esta historia. Pero aquí me gustaría hacer un inciso muy importante, y es la gran novedad de este libro, al menos desde mi punto de vista. Y es que este dragón, Saphira, no es una mascota, ni siquiera es un simple compañero de viaje, es un dragón consciente. Es algo más. La relación simbiótica, tanto personal como mental, que tienen Eragon y Saphira, cuyas mentes están entrelazados, así que mucha parte de los libros es conversaciones mentales, es preciosa. A mí personalmente los dos primeros me enamoró la historia, la relación que estas dos protagonistas tienen. Continuando con la historia, el rey Galbatorix eventualmente descubre dónde está esa gema y envía a unos sicarios que se llaman Ra'zac para que la encuentren. Los Ra'zac la encuentran, evidentemente no saben que el dragón ya ha nacido, y mientras la buscan matan al tío de Eragon, que es el que lo había cuidado como un hijo, que junto a su primo Roran. Cuando esto sucede, Eragon tiene que huir y así empieza su camino del héroe al lado de un misterioso anciano del pueblo, Brom, el cual es uno de los últimos jinetes de dragón vivos. Y aquí podemos ver los típicos clichés de la fantasía, pero que al ser una obra hecha por este adolescente, pues simplemente está muy bien. Es un libro de adolescentes para adolescentes. Tanto Saphira, Brom como Eragon viajarán por casi toda la geisha en rumbo sur para reunirse con los Vardenos, que es una sociedad de guerreros enemistados con Galbatorix que pretenden destruir este tirano. Entre ellos hay pues los habitantes de otro reino independiente llamado Surda, hay enanos y hay elfos, básicamente todos los que Galbatorix cuando su rebelión hace 100 años no pudo subyugar. Durante todo su camino pues conocerá mucha gente, gente, entre ellos también a los famosos Urgalos, que para los que no hayas leído la obra, pues básicamente son orcos diferentes. El autor se inspiró en ellos y es bastante evidente, no por ello deleznable. Y durante su camino, Brom le formará tanto en conocimiento antiguo, en magia y en esgrima, hasta que por una casualidad del destino, que es algo muy evidente en un camino del héroe, Brom perecerá, Eragon deberá seguir el camino en solitario hasta que conocerá a otro chico llamado Murtagh, el cual es hijo de Morzan, el lugarteniente de Galbatorix. Entonces será básicamente marcha Brom y llega Murtagh, juntos llegan hasta los Vardenos y aquí sucede ya la batalla final del primer libro contra las fuerzas de Galbatorix, que están capitaneadas por una sombra, un hechicero muy poderoso, y los Urgalos. Al final Eragon, haciendo uso de triquiñuelas y todo, consigue derrotar a esta sombra, no sin que éste la deje completamente marcado en el cuerpo, cosas que serán en futuros libros. Y así termina el primer libro, que sinceramente me encanta. Decir que lo he leído 10 veces es tal vez quedarme corto. Creo que solo he leído tantas veces Harry Potter, pero bueno, es un libro bastante interesante para leer, sobre todo entre público entre 13 y 15 años. Luego tenemos el segundo libro. Empieza con una partida de búsqueda entre Ashihat, el líder de los Vardenos, que casualmente no tenía nada más que hacer que realizar personalmente la patrulla de caza, y Murtagh, que como se ha descubierto que es hijo de Morzan, se quiere ganar el respeto de los Vardenos diciendo: yo no tengo ninguna relación con mi padre. Los Urgalos les tienen una emboscada y estos dos personajes mueren al principio de la obra. Eragon lo que le va a tocar hacer ahora es ir hasta donde están los elfos, en el lejano Duwelvarden, el bosque de más al norte, para formarse como jinete del dragón. Durante este libro también pasará por las capitales enanas, donde encontraremos los enanos típicos tolkienianos de los Christopher Paolini, toma inspiración, y llegará hasta los bosques de los elfos, también elfos tolkienianos, donde ahí se formará durante casi un año, año y medio, no recuerdo exactamente las fechas. Mientras todo este proceso de formación sucede, hay una de mis partes favoritas de Eldes, y es que entonces el foco cambiará a Roran, su primo que se había quedado en Carvahall. En Carvahall, los Ra'zac, los enviados de Galbatorix, regresan para intentar capturar a Roran, con el que hacer chantaje a Eragon, dado que Galbatorix le teme bastante. No sé por qué, dado que Galbatorix y unos cuantos perjurios más consiguió liquidar a toda la sociedad de los antiguos jinetes del dragón, pero ahora, por le ha visto otro cliché, le da miedo un solo jinete. Pero digamos que como la obra está muy bien narrada por este joven, pues también se lo pasamos. Y Roran realizará una de las partes más maduras de la historia, en la cual convencerá a todo su pueblo, que no dejan de ser campesinos que han vivido toda su vida entre montañas, de que abandonen todas sus pertinencias, atraviesen los bosques y se vayan hasta Surda. La historia del segundo libro concluye con la semiformación de Eragon, a lo más puro Luke Skywalker en las películas de Star Wars, de las cuales sin duda también toma inspiración, para tener una batalla trepidante en las llanuras ardientes, en las cuales tanto Eragon se reúne con su primo Roran, que está por ahí correteando con todos los habitantes, y al final de este libro aparece un jinete de dragón negro con un dragón rojo enorme, que resulta ser Murtagh, el cual le declara que tanto Murtagh como Eragon son hijos de Morzan. Cabe destacar que serían por parte de madre, por parte de la madre de Eragon y de Murtagh, que se llama Selen. Y así termina el segundo libro. Te paso el relevo, Dani. Gracias, Ricardo. En el tercer libro, Brisingr, tenemos a Eragon, Saphira y Roran rescatando a la novia de Roran, que se llama Katrina, de la prisión de Helgrin, donde están los Ra'zac y todo lo demás. También encuentran al padre de la novia, al cual se acaba yendo con los elfos. En fin, acaba siendo un personaje ni secundario, es que lo marginan hasta los elfos, ni siquiera le hablan, simplemente viven con él ignorando su presencia. Por lo demás, mientras tanto, a lo largo del argumento y de la trama de Brisingr, Nasuada tiene un intento de golpe de estado para mantener su corona sobre los Vardenos, a lo cual le supone tener un desafío extraño típico de su tribu, que consiste en la prueba de los cuchillos, en la cual literalmente sacan dos cuchillos, un tío suyo además, porque es que era su tío, Intentó quitarle la corona de los Vardenos porque decía que no tenía ni edad, ni experiencia, ni méritos suficientes para tener tal poder o ostentar la corona de su padre. Al final, Nasuada sale victoriosa, triunfante y medio desangrada de la prueba de los cuchillos. Qué mal lo pasé en esa escena. El primo de Eragon, Roran, es convocado para realizar varias misiones de tipo capturar terreno de Galbatorix, porque básicamente le dicen: ¿vas a estar aquí? Perfecto, un soldado más. Y bueno, ahí es donde demuestra valor, fuerza y además una mente de estratega genial. De mientras, Eragon tranquilamente se va a convencer a los enanos porque, claro, para meterle más tralla, le mete en el tercer libro, como ya en teoría parecía que iba a ser el último. En el segundo murió el rey de los enanos durante el asalto de Murtagh a lomos de Espina, que es que además literalmente le duró, creo que, una bola de fuego. Sí, literalmente le lanza una bola de fuego, es la aparición que hace. Aparece Murtagh y le lanza una. Literalmente aparece, arrasa, escupe, los pone a parir, se descubre, suelta el pastel y se pira después de haber matado a uno. Fin del libro. Fin del segundo libro. Fin del segundo libro, vale. Pues en el tercero, básicamente los enanos están que se tiran de los pelos y que se matan entre ellos, literalmente. Porque es que además son muchos clanes enanos, es lo que hay. Al final acaba Eragon metiéndose de por medio. Acaban teniendo un rey que favorece a los Vardenos, otra vez. Que lo único que le pide el rey literalmente es: oye, no dejes que me maten igual que al anterior. Que es que las bolas de fuego y yo no nos llevamos. Claro, yo le comprendo. Es que una cosa es oler a pollo frito cuando te lo vas a comer y otra cosa es ser tú el pollo frito. Y encima con armadura. Piénsalo, es como el meme este de Paladina la taza. Ahora enano. No hace gracia. Bueno, la cuestión es que el elegido por los enanos a rey es Ori, que es un antiguo amigo de Eragon porque le hizo gracia. Saphira junto con Eragon recompone el zafiro estrellado llamado en el libro Isidar Mithril, que básicamente lo reconstruye en plan bonito, que tiene motas doradas y todo. Bueno, la magia de los dragones en la saga Legado es genial. Tenemos a Brom en el primer libro con una tumba hecha de diamante, reluciente, para conservarlo ahí perfecto, bonito. Luego Eragon viaja a Ellesmera para continuar con la formación de Oromis y Glaedr. ¿Es Glaedr o Glaedr, cómo se pronuncia? Yo le he llamado Glaedr siempre, pero también a Oric le llamé siempre Orki, así que... Perfecto, pues el maestro Oromis le dice a Eragon que su padre no es Morzan, no Brom, le suelta una bomba ahí en plan bien. ¿Quién se lo dice? Saphira, a través de los recuerdos de Brom. No, se lo dice Oromis. Otra cosa es que Saphira luego también lo supiera. Saphira lo sabía. Yo recuerdo que se entera concretamente de su historia a través de los recuerdos de Saphira, que se lo confesa a Brom antes de que muera en Gil'ead. Pero que dice: Saphira, lo sabiste todo este tiempo. Digo, sí. Me obligó a no decirlo con lenguaje antiguo. Sí, pero es eso. O sea, Oromis se lo cuenta y luego Saphira básicamente le revela los secretos vía telepatía mental. La telepatía en esta saga, lo mejor que he visto. Sí, lo acabo de acordarme, sí, es cierto, tienes razón. La telepatía y los poderes mentales sacudidos en magia me encantan. Ya no es que puedas hablar con él telepáticamente. El vínculo telepático que hay entre jinete y dragón es genial. No, es que puedes ver hasta imagen sin utilizar hechizos. Bueno, porque de repente que se fusionan las almas a un nivel así meta. Sí. A mí no me disgusta. Me disgustan otras cosas. No, está genial. O sea, realmente está genial. Y bueno, la cuestión es que Glaedr le revela la fuente de poder de Galbatorix, que controla cientos de Eldunari. Que esto no te lo han pronunciado en toda la saga. Hasta el tercero no te dicen nada de ellos. Que básicamente son corazones de dragones, pero corazones de dragón antiguos. Que los dragones se pueden sacar voluntariamente. Que hasta cierta edad no se desarrollan. O sea que está genial. Que literalmente es puedes matar al dragón, da igual, el Dunari es tuyo. Y es básicamente como una fuente de poder místico, la hostia de fuerte. Que así es como justifica de que Galbatorix con solamente 11 perjurios pudiera derrotar a toda la sociedad de los Dragon Rider. Sí, básicamente le comentan luego que no se podrá enfrentar a Galbatorix sin tener una nueva espada de jinete, con lo cual va a buscar a la herrera elfa Runon, que bueno, muy élfica no es, de hecho es lo menos elfo que hay en todo el Esmera y aún así es respetada. ¿Por qué? Porque da igual que trabaje como un enano, vista como un enano y hable como un enano, se la respeta porque su trabajo es magnífico y punto. Curiosamente es de los elfos más viejos que aparecen en la historia también. Sí, sí, o sea, la broma es que aprendió forja de los enanos y estuvo mucho tiempo entre los enanos. Luego simplemente me pareció curioso porque es que además te la describe como una elfa atípica, a más no poder, costumbre enánica, manera de hablar enánica y bueno, casi lo veo como un enano. Casi, ¿qué más puedes querer? Elfo, orejas largas, mujer y encima... con costumbres enánicas. Vamos, eso... Wow. Sí, lo raro es que no se quedase con ella en lugar de quedarse con Arya. A mí no me la pega. Quédate con la herrera chachi. Sí, porque esto no lo hemos comentado desde el primer libro. Eragon tiene un interés amoroso cliché que es Arya, que como no es la hija de la reina de los elfos. Pero bueno, a mí Arya siempre fue el complemento que dices, por favor no aparezcas, por favor no aparezcas, y ha vuelto a aparecer. Sí, básicamente. Bueno, la cuestión es que al final Runon le ayuda a forjar a Brisingr una espada de mano y media con una hoja templada de color azul, que cuando pronuncia su nombre se prende fuego automáticamente. Es muy gracioso porque aquí en este mundo la magia está bastante bien explicada, es de los libros que más me juveniles, un sistema de magia más bien explicado, al margen de los de Brandon Sanderson, y también hay un idioma especial que él creó. Esta magia consume energía vital y la primera vez que le dice el nombre a su espada, Eragon casi muere, y no ser porque tiene un montón de poder, porque es muy fuerte y todo, casi su propia espada le mata. Sí, sí, casi se desmaya, de hecho la soltó. Y en el momento en que la suelta se apaga. Luego Runon la coge, pronuncia el nombre, no se enciende, la mira, se la sigue mirando y dice, me parece que hay que reforjarla. Y otro, no, que la quiero. Casi me gusta. Sí. Después de todas estas cosas, Roran, después de casarse con Katrina, sigue combatiendo, ayudando a los ejércitos, van yendo capturando lugares diversos, van capturando con toda la calma del mundo. Creo que lo podemos resumir con muchas campañas militares por parte de Roran y los otros, ¿no? Que... Sí, básicamente Roran va ascendiendo tanto estratégicamente como el liderato dentro del ejército de los Vardenos. A los cuales también se han unido los Úrgalos. Vuelve a nacer un nuevo Sombra, al final Arya consigue atravesarle el corazón al Sombra, muere el Sombra, revienta. Explosión mágica mítica de la hostia, salen todos volando y termina prácticamente la guerra, si no fuera porque... Nuevo asalto de Espina y Murtagh. Pero esto pues, sucede en Gil'ead. Sí, en Gil'ead. Que es donde los están atacando los elfos. Los Vardenos están atacando por el sur, sí, por eso. Y los elfos están atacando por el norte. Porque sí, el asalto en Gil'ead, que parecía que todo iba genial, Oromis montado a Glaedr se ve interrumpido por Murtagh y Espina. Espina pierde la cola dolorosamente, porque básicamente, claro, Espina apenas es un dragón jovencito que han hecho crecer a base de magia. Pero claro, Glaedr tenía años. ¿Qué pasa? Es un... ¡Guau! Me ha pinchado. Fue a pinchar el crío este. Pues te frío un poquito y luego te pillo la cola, te la arranco y te dejo sufrir. Sin embargo, Galbatorix se inmiscuye al final, controlando el cuerpo de Murtagh y consigue matar a Oromis y Glaedr usando una magia que en teoría no debería de poder canalizar. Pues se vuelve over y la lía y los revienta y punto. Mientras Eragon presencia tranquilamente la muerte de su maestro a través del Eldunari de Glaedr, el objeto más importante de un jinete y de su dragón se lo sueltas a otro porque dices, bueno, va, voy a hacer una misión suicida. Pues todo lo que estaba yendo bien, pues no, tenía que ir mal algo. Te mueres y punto. Eragon y Saphira se dan cuenta de que son los últimos jinetes de dragón, qué cosas, los últimos libres de toda la Hesia, y su responsabilidad es derrotar a Galbatorix, bueno, lo que en toda la saga, y ahí es donde empiezan ya con la campaña bélica de querer asaltar Velatona, Drasleona. Pasamos al cuarto libro. Sumiendo el cuarto libro, porque este no vale la pena ni siquiera mencionarlo casi. Legado, cuarto último libro y nombre de la saga. Nadie lo ha comprendido nunca. tú no sé, a mí me parece muy raro. El tercero, como he puesto el ejemplo de Shingeki no Kyojin, el tercero ya se estaba yendo mucho porque tras el asalto al nido de los Ra'zac, que los cuales los mata, de repente Eragon se separa de Saphira y se pone a caminar y va caminándose a zurdas, se encuentra con un extraño errante que había sido el maestro de Ángela y pasan muchas cosas que dices, entiendo lo que estás intentando hacer, estás intentando dar profundidad a tu mundo, cerrando diferentes caminos que has abierto, como puede ser el de Sloan, que es el padre de Katrina, que todo el mundo dice, ostras, ¿cómo terminó? Pues ciego y... Pero hay muchas cosas que no tienen sentido. De hecho, Sloan en el cuarto libro llega a recuperar la vista y llega a ver a su hija junto con Roran. Y Katrina le perdona. Sí. Cosa que, bueno, en realidad, pues yo creo que ahí quiso meter algo bonito, ese plan de venga va, que este ha sido un cabrón durante toda la saga. Bueno, no, para mí no ha sido un verdadero cabrón, ha sido simplemente un hombre asustado. Un hombre asustado y ya está. No, a ver, fue el que vendió literalmente por dinero a Eragon, fue el que vendió también por dinero a Roran. Vamos a ver, fue un cabrón, con todas las de la ley. Él lo hizo todo para salvar a su hija, es una persona que... Eso es una persona asustada y que sí, que intenta sacar un rédito económico y que si no hubiera sido por él, a lo mejor alguien más lo hubiera alargado, no sé. Bueno, le tocaba ser a alguien el cabrón de la peli. Básicamente. Recordemos que estamos hablando de una obra llena de clichés. Sobre todo los... El malo de la peli siempre tiene que estar. Tiene que haber un malo, un pseudo malo... El bueno, pero que es malo, pero que es bueno, pero que es malo, pero que es bueno en realidad, pero que al final tracciona al malo maloso final... Y por lo tanto al final le acaban matando, no sabes por qué. ¿Que ese es Murtagh? También existe, tienes a Murtagh. Aunque él no muere. Primero es bueno, luego es malo, luego es bueno, malo, luego es raro, luego tal. Primero es bueno, luego es malo, luego se enamora, etcétera. Sí, mira, precisamente de eso te iba a hablar ahora. En el cuarto libro, a lo largo de la primera parte, consiguen capturar a Nasuada y la llevan a ese bonito lugar llamado Urû'baen, que básicamente es un bastión natural, una fortaleza. La ciudad es maldita y mente inmensa, impenetrable, vamos, un bastión con todas las de la ley. He visto ciudades enanas bajo tierra menos protegidas, literalmente. Además, yo ahí, cuando llegué al cuarto libro y vi la descripción de la ciudad, digo, oye, tienes un dragón, ¿sabes hacer magia? Has hecho terraformación. Has hecho terraformación literalmente para excavar un túnel. ¿Qué te cuesta tirar abajo la montaña y aplastar la ciudad? Literalmente, no había civiles en Urû'baen. Eran todos guerreros. Que además son guerreros zombies, la mayoría de ellos. Son guerreros zombies privados de sensibilidad, sentimientos, emociones ni nada. Son pura ira, rencor... Berserkers privados de noción alguna de nada. O sea, ellos simplemente les dicen, carga, vale, cargo. Bueno, supongo que como era una novela juvenil, todo lo que encontramos de combates en el tercer y cuarto libro son contra este tipo de soldados que son humanos, pero desprovistos de emoción y completamente subyugados a la mente maestra del malvado Galbatorix, el cual domina el idioma antiguo de forma perfecta y les ha hecho jurarle lealtad eterna diciendo su nombre verdadero. Básicamente lo que hace Lelouch en Codiguías, en el Guías. Sí, básicamente. Bueno, a lo que íbamos también es que la reclusión de Nasuada, Murtagh va hablando con Nasuada, que pim, que pam. Nasuada se intenta fugar, porque claro, Nasuada es muy perspicaz y el carcelero que le toca es un soldado muy pulcro que se cuida muy bien las manos y las uñas. Me pareció muy puntilloso eso, o sea, es un puntazo de aquello de tienes un soldado más bruto que un arao, pero que oye, que se cuida las manos en plan manique. Bueno, yo cuando me aburro también me limpio las uñas, así que alguien que está tantas horas ahí vigilando una puerta sin nada que hacer, supongo que saca un hobby. Sí. El cuarto libro básicamente son batalla tras batalla, tras batalla, tras batalla, en la que... O sea, Eragon en realidad lo único que hace en el cuarto libro es irse a la ciudadela perdida de la mano de Dios, donde estaba la capital de los jinetes de dragón, encontrar ahí que resulta que hay una base escondida con cientos de Eldunaris y huevos de dragón en estado de hibernación, Consigue poder, mucho poder. De mientras Eragon hace eso y tal, y los dragones le enseñan cosas desde los Eldunaris. Y su primo Roran, el martillo, literalmente apodado el martillo, me encantó el apodo. ¿Por qué? La única arma que ese hombre usa, aparte del arco, literalmente es un martillo. Un martillo de forja. Y está desde el segundo libro hasta el tercero, hasta mediados del tercero casi, con un brazo inútil y aún así ganando batallas campales, yendo a asedios. Roran es el auténtico héroe de la saga. Este hombre es el machaca del ejército. O sea, inicialmente la gente lo conocía como por ser el primo pueblerino paleto del jinete de dragón. Y al final al que respetan más es al primo Roran. ¿Por qué? Porque es comandante. Porque ha llegado a ganar méritos suficientes para llegar a comandante. Asalto tras asalto, batalla tras batalla y batalla tras batalla. Ganada consecutivamente con las mínimas bajas, la mejor estrategia. Y además consigue ponerse de su parte el pueblo úrgalo, que ya estaba interesado a dejar de servir a Galbatorix, pero bueno, estaban por ahí junto al ejército, pero de mírame y no me toques. Y Roran consigue, por sus agallas y sus músculos, conseguir que ambos cuerpos, el cuerpo humano y el cuerpo úrgalo, tanto tiempo enfrentados, recordad que los úrgalos están basados en los orcos, cooperen simplemente a través de su fuerza y su técnica. Sí, porque literalmente gana al jefe cool. Recordemos, los úrgalos, tal y como tú bien has dicho, te los presentan como malditos orcos pero con cuernos y de piel oscura. Los cool son supuestamente la élite de los úrgalos. Vale, vamos a ponerlo así. Tenemos un humano que básicamente es una raza promedio, ni muy rápido, ni muy listo, ni muy fuertes, ni muy buena magia. No destacan en nada. Tenemos los enanos, que desarrollan unas armas de asedio brutales, dan miedo, dan terror. Una sociedad mucho más estructurada. Las unidades de élite de los enanos dan miedo. Artillería. Porque van en falange, uno cubre al otro y el otro cubre al uno como si fuera una falange de tipo espartana, solo que más chiquitita. Son como espartanos pero chiquititos y con más barba. Y no van con calzoncillo de cuero, van con armadura pesada. Vamos, que sus golpes pegan de verdad. Da igual que no te pueda hacer una carga demasiado larga. Cuando llegue a ti, da igual que te pegue con el hacha o con el escudo. Te va a doler igual, simplemente porque va con 100 kilos de peso detrás del golpe. En los libros se ve una de esas cargas. Una carga maravillosa, vamos. Es un, oye, que no van muy rápido, pero es que no les están frenando ni los culos. Ahí los úrgalos, pues como que ya iban un poco cruzados con Galbatorix. Dijeron, uy, igual, mejor nos retiramos. Bueno, pues al final se unieron al bando de los Vardenos, cayéndole al final bien a la mayoría de Vardenos, y ahí es cuando se descubre más o menos el poder que tiene un humano en esa saga, en esta tetralogía, que inicialmente iba a ser una trilogía. Lo que pasa es que se dio cuenta el señor Christopher Paolini, sí, de que pues se quedaba corto. Bueno, eso también me pasó a mí con los cuentos de Medley. Inicialmente piensas en una trilogía y al final se me fue a 4, pero bueno, incluso si quisiera podría sacar un quinto, pero eso ya sería también alargar el argumento, que básicamente creo yo fue lo que le pasó al señor Paolini. Si el señor Paolini hubiera cogido el tercer libro, y no sé cuántas páginas tiene, digamos 700, y lo hubiera hecho de 1000, 1200, hubiera podido cerrarlo en una mejor trilogía que sacarse otro libro de la manga con 700 páginas más y con muchos argumentos de relleno y algo forzados, en mi opinión. En mi opinión, el problema es que se extendieron demasiado en el nido de los Ra'zac. Sí, que es un nido de cultistas que harían las delicias de cualquier secta Lovecraftiana. Sí, bueno, básicamente es que es una secta que bebe muchísimo de Lovecraft, para mi gusto. O sea, en lugar de sacrificar al gran señor Cthulhu, pues no, te sacrifico sangre, vírgenes y lo que pueda de carne a los grandes Ra'zac. Sí, porque hay uno que se desmembra ahí porque sí. Sí, literalmente el jefe sectario es un maldito torso. Pero con un gran poder mental. Sí. Y bueno, ¿cómo termina este cuarto libro? Bueno, El libro vamos a resumirlo porque al final me he estirado. Después de todas las batallas, de las guerras y demás, llegan al final a Urû'baen. Allí muere la reina Islanzali por el máximo comandante de las fuerzas de Galbatorix, el cual luego descubren que no está gordo, que lo que tenía era uno de estos corazones de dragón mágicos, ancestros con gran poder. Y Roran con un par le hace, después de un gran combate que mata a mucha gente, Roran par le hace un abrazo gorilero y se lo carga. Es brutal esa escena. Sí, sí. Le hace un abrazo gorilero después de un aluvión de flechas, de un montón de catapultazos. Vamos, cuando la barrera mágica ya estaba a punto de petar, coge este y dice, pues ahora te abrazo. Y literalmente abomba una armadura junto con la persona de dentro. Y la piedra, corazón de dragones. Y al final revienta el corazón de dragón, el Eldunari, y el tío comandante empieza a arder y, bueno, muere entre terribles sufrimientos. ¿Estás seguro que el protagonista de esta historia no es Roran? Bueno, en el cuarto libro Roran básicamente es el máster. O sea, a ver, esto es como en una partida de rol. El máster hace parecer a los jugadores que son los protagonistas, pero es el máster el que domina la partida. Eragon se cree el protagonista, es Roran el que domina el juego. ¿Por qué? Porque te conquista Drasleona, Velatona, consigue que el asalto a Urû'baen triunfe. Mientras Eragon, ¿qué hace? Pues pierde de un lado a otro. Oye, que me lanza por Galbatorix en un ataque kamikaze, me voy con Elva y la otra maga tarada, que algo haremos. Ángel. Ah. Y mientras unos están matando con el matadragones, recién sacado de la patilla, al dragón ancestral también, que es más grande que el paqué. Surinkan creo que se llama, algo así. Sí, que tenía más de 300 años, que literalmente se creían que las paredes de la sala del trono eran negras, y en realidad era el dragón entero. No tiene 300 años, porque la historia de Galbatorix es bastante interesante. Galbatorix era un jinete de dragón, a lo típico Anakin Skywalker, que se vuelve loco en un viaje más allá de las tierras que no se deben atravesar. Pues le matan su dragón auténtico, y como se supone, según la diegesis de Christopher Paolini, la cual me gusta mucho, que jinete y dragón son uno solo, Galbatorix pierde la mitad de la cabeza, la mitad del alma, y bueno, se deprime, le coge de todo. Conoce a Durza, el sombra, que solamente lo nombran un par de veces en toda la historia. Resulta que el tío era súper importante, y este Durza, el sombra, le instruye en las artes oscuras de todo, y así es como Galbatorix consigue hacer todo lo que hace. Sí, sí, en realidad Galbatorix sin Durza habría sido, pues, uno que se habría suicidado más después de perder su dragón. Exacto. Porque era eso, o sea, en la saga de Paolini, yo creo que ahí se le olvidó completamente. No es que se lo olvidó, es que lo puso luego sin haberlo pensado, como bastantes otras cosas que pasan en el tercer y cuarto libro. Sin ir más lejos, una forma de matar al dragón de Galbatorix. El dragón de Galbatorix, como decíamos, es él roba otro huevo que le obliga a su dragón a servirle, y este es el dragón negro surcal, que es el que decía Dani, que es tan grande y tan grande. Ya te digo, por ejemplo, se da cuenta Paolini que ha creado un dragón tan poderoso, tan grande y tan chetado, que no sabe cómo ganarlo, y así es como introduce las armas matadragones, que es algo que es una especie de lanza rara, pero que en realidad se... Bueno, pero hay varias. Sí, sí, que es una lanza que en realidad se dispara como si fuera un cañón. ¿Qué dices? A ver, pero es una lanza, es un cañón, es un arma mágica. ¿En qué quedamos, colega? Bueno, aquí podemos, supongo, encontrar algo de inspiración del Hobbit y la flecha negra. Bueno, ahí es donde podemos decir que se parece a Shingeki no tiene cojín. Literal. Tienes armas que dices, esto parece un cañón, pero parecen flechas. Da igual, esto es un cañón. Llega la batalla final, el héroe valeroso hasta las cejas del Dunaris, el malo maloso hasta las cejas del Dunaris, el dragón del malo maloso matado por el matadragones, por un ataque de suerte. Creo que la mata Arya, si no me equivoco, pero no estoy del todo seguro, no me acuerdo, esa parte es muy confusa. No, casi mata a Arya, de hecho, el dragón, pero no, al final dispara el matadragones, matan al dragón. A ver, tengo que decir que la batalla final contra Galbatorix, Galbatorix les tiene una ventaja total. Durante todo el cuarto libro, que es principalmente el conflicto directo, Galbatorix no interfiere casi nunca, de modo que parece que esté perdiendo, se centra solamente en defender su bastión, pero la batalla final le supera enormemente, incluso llevaban a Elva, que es una niña que tiene el poder de sentir el dolor de los demás para que ésta les diga cuál es la debilidad de Galbatorix. Elva no sirve para nada, es decir, llevar a todo lo que rodea a ese personaje es bastante vacío. No sé si Paolini pensaba hacer un spin-off con esta niña o no, pero bueno, todo está muy vacío con ella. Los elfos que iban con él, que eran la élite de los más poderosos, se los carga como si nada o los congela. Y bueno, cuando ya está todo medio derrotar, pues pasa lo que ha comentado Dani antes, de que Murtagh descubre su lado bueno, consigue cambiar su nombre verdadero, porque esto es una cosa que puede pasar. Lo cierto es que Paolini siembra esas semillas con la trama de Sloan para que se pueda cambiar el nombre. Bueno, básicamente desde el inicio te dicen que tu nombre verdadero no cambia, salvo que tú cambies tu esencia en sí misma. Correcto. Cambiar la esencia en sí misma para Sloan era volver su nombre un buen hombre de verdad, en lugar de un hombre que solo pensaba en sí mismo y en los suyos, y más en sí mismo que en los suyos. Correcto. Y Eragon, que es una persona con un gran sentido de la empatía, se lo manda a los elfos, pero bueno. Sí. Para sorpresa de nadie, Murtagh se rebela contra Galbatorix cambiando su propia esencia, aunque nunca nos queda clara qué parte cambia, más allá de que confiesa su amor por Nasuada. Y ahí viene una de mis partes que dice, mira, pues el final no está mal, y es que Eragon, sin ningún tipo de conocimiento casi previo, teje un hechizo tan poderoso, tan vinculante, tan raro, tan chetado. Espera, mira, que te comento que esto vale la pena decirlo bien al dedillo. Eragon, cuando Galbatorix está a punto de acorralarle hasta el último rincón de su mente, porque recordemos, en esta saga la gente combate tanto físicamente como mentalmente. Sobre todo Eragon. Y básicamente Galbatorix había acorralado mentalmente a Eragon. Eragon, en el último suspiro, antes de que le hiciera sacar su verdadero nombre, coge y empieza a reunir la sabiduría de los Eldunaris que tiene en una dimensión de bolsillo, muy chachi el hechizo. Es en plan de, es un bolsillo plegado que en realidad solo puedes ver tú, pero es un punto en el espacio como distorsionado, pero es como un bolsillo, ¿vale? El inventario de cualquier RPG. Es genial. Dimensiones bolsillo. Sí, lo típico de cualquier RPG. Oye, que te abro el menú y en realidad te entro en una dimensión bolsillo, ¿vale? Lo veo bien. Y según tu nivel, va mejorando la dimensión bolsillo, no sabes ni... Bueno, la cuestión, empieza a tejer un hechizo, el cual se basa en querer hacer ver a Galbatorix todo el sufrimiento que causa a la gente que está bajo su esclavitud. Claro, obviamente, como habíamos dicho, Galbatorix tenía en su bastión, en Urû'baen no había civiles apenas. Bueno... Pues claro, teniendo tanta gente bajo hechizos de que ignoran su dolor, obviamente para cuando lo lanza, sufre una jaqueca peor que una resaca tremebunda. Literalmente, de estar agarrando por el cuello a Eragon, le suelta, se le cae la espada... Se cae de rodillas, se agarra la cabeza, sufre, se retuerce, le suplica a Eragon que pare el hechizo, que no lo puede soportar. Eragon le dice que no, el otro intenta resistirlo, Eragon simplemente se queda mirando en plan de no puede ser, está sufriendo. Y al final coge el tío majo de Galbatorix y se marca un pues... a la mierda. Y con el hechizo Weisniet, traducido así a la nada, coge y peta. Gracias al cuerpo del dragón negro, casi ninguno sufre daños. Eragon tenía un escudo que la hostia de bueno y aún así sale volando. Arya más o menos ha quedado un poquito chuscarrada. Elva no saben cómo sigue viva. La otra maga pues también sigue viva. Aquí los malos mueren todos y el dragón acaba hecho caldo. Pero oye... Que los humanos, que son la raza más débil, literalmente, en los libros de Paolini, sobreviven. todo muy normal. Y luego pues ya empezamos con... A ver, ¿cómo digo esto? ¿La parte más desastrosa de todas? La parte... Sí, sí. Si ya Christopher Paolini se había desviado muchísimo de cómo debería haber acabado, muy sinceramente, a mí si me dices que tienen una batalla épica en los cielos y al final acaba ganando Eragon de alguna manera épica, impactante, imponente... A ver, todos sabíamos que Murtagh se iba a girar. ¿Sabes cómo creía yo que ganaría? Cuando visita la antigua ciudad de los dragones, le habla de que durante la rebelión de los de Galbatorix hay un elfo, un jinete elfo, que concentra el poder de la luz solar, porque en esta saga se puede tomar la energía de otros seres vivos y de la tierra, incluso del aire y del sol. Sí, sí. Pero claro, del sol no se tiene que tomar porque es tan inconmensurable la energía solar que básicamente genera una bomba atómica. Y la cuestión es que en la isla de los jinetes, literalmente, hay un agujero de bomba atómica de un jinete que cuando murió su dragón, pues se hizo implosionar. Yo personalmente creía que usaría esta técnica, porque Paolini, más bien o más mal, como he dicho antes, con todo el tema del nombre verdadero, va plantando las semillas que necesita en el cuarto libro. Casi todas las que necesita para ganar las planta en el cuarto libro, ya sea la mata de dragones, el cambio del nombre, etcétera. En contas de plantarlas durante todos los libros, como se suele hacer, las planta en el cuarto libro. Bueno, la cuestión es que todos esperábamos que Murtagh fuera en realidad el verdadero héroe haciendo un ataque kamikaze. No, yo eso no lo esperaba. Yo esperaba eso, que se usara ese hechizo y que pasara lo que se quisiera, o que a lo mejor como Brisingr la espada tenía el poder de absorber la energía de Eragon, pues que le disparara la espada. No sé, yo he visto mucho manga y mucho anime. Sé que tú también, pero yo también. No, bueno, la cuestión es que todos esperábamos un ataque kamikaze, no un final tan... En fin. Sí, por favor, sí, incluso en Hawaii 5-0 y en Batman hay más... ataque kamikaze que en esa serie. Sí, no, a ver, oye, que hay un ataque kamikaze, sí. Se autodestruye el malo maloso de la tetralogía. Una tetralogía que acaba con el malo maloso suicidándose. A ver, no me parece mal, es una forma ingeniosa de derrotar a un OP. Por ejemplo, hablando de Madara, de la serie Naruto, el propio Kishimoto confesó de que había hecho tan poderoso a Madara que no sabía cómo derrotarlo, sin hacerle una nerfeada bestia. Al final pasa lo que pasa y lo que hace es, bueno, subir a lo bestia a Sasuke y a Naruto y hacerle salir. Pero en cambio, al Galbatorix eso lo derrota como podría pasar en la película de la serie de los mundos, con lo más insignificante que se te ocurre. Ni gran combate, ni terrible hechizo, ni nada. Simplemente un hechizo de empatía y dolor. Un hechizo de empatía. Sí. O sea, lo que hace es que empatice. Le recuerda a Elva, el sufrimiento de Elva, el cual hacía que Elva tuviera una personalidad desastrosa porque literalmente odiaba al mundo, porque es que sentía todo lo que la gente pensaba. El sufrimiento, la felicidad, todo. A mí, como derrotan a Galbatorix, si bien puede sonar un poco decepcionante que no haya la batalla final épica y todo, me parece ingenioso, a falta de una palabra mejor. Lo que luego viene la parte para mí terrible, que es el último cuarto del libro, en el cual pues se cierran todas las tramas y subtramas, y Eragon, por motivos que ahora Dani os explicará si quiere, decide que no puede permanecer ahí donde es el condenado semidios, es el futuro rey de la raza humana. Y para mí sucede una de las peores partes y una de las mayores pérdidas de capacidad de la obra de Paolini. Y es que durante toda la saga El Legado nos habían hablado de que quedaban tres dragones, tres huevos de dragón. Uno era el de Saphira, uno era el de Espina, el dragón de Murtagh, y otro es uno que tenía Galbatorix en su poder. Luego ya descubriremos que eso es lo que ha dicho Dani, que en la isla de los dragones hay centenares de huevos. Representa que la cosa quedaba, había tres dragones y por lo tanto tres jinetes, uno Eragon, otro Murtagh, y yo personalmente mientras leía Brisingr ya me esperaba que el tercer jinete del dragón fuera Roran, porque como Eragon y Murtagh son parientes por parte de madre, la sangre de Selene, su madre, y Selene es la hermana del padre de Roran, por lo tanto por eso son primos, todo hubiera quedado dentro de esta extraña trinidad de la familia de Selene, de la sangre de Selene, que ve tú a saber por qué. O sea, a veces simplemente no hace falta ni que sea una sangre profética ni una sangre de los antiguos reyes, simplemente es casualidad. En cambio, por puro fan service, al final del último libro, por lo tanto cuando ya no es importante ni nada, el tercer dragón se abre ante Arya, un personaje femenino que, si bien tiene algunos puntos interesantes, no es más que el más y peor estereotipo de toda la saga y el interés romántico del personaje. Y este dragón recién nacido, cuando solamente tiene 3 meses, se convierte en la pareja de Saphira. Saphira, que ya tiene casi 3 o 4 años, que depende, que ya es un dragón más o menos adulto, pues se convierte en una asaltacunas de este dragón verde de Firen, creo que se llama. Sí. Y no sé, me parece tan terrible esta pérdida total de tal, que fue lo que me llevó a considerar el cuarto libro de la saga del Legado como el peor de todos, ya empezando la decadencia con el tercero, y de ahí mi inicial aproximación con Shingeki no Kyojin. Bueno, a ver, recordemos una cosa, porque sí que es verdad que es terrible el asalto, porque dices, espera, porque claro, pasa mucho tiempo en realidad, y desde que le da el huevo, luego Arya le dice que ya ha encontrado a alguien. Pasan 2 o 3 meses, solo el dragón. Resulta que luego se callan, luego cuando se presenta Arya no se presenta su dragón hasta un rato después, cuando se presenta es en plan de, oh, pero ¿dónde está su jinete? Le enseña la mano, no le dice nada más, le enseña la mano, ve que tienen la misma marca plateada que él, tienen un torrido romance, tanto los dragones como ellos. Que, a ver, recordemos, en esta saga el dragón puede sentirse vinculado a las emociones que tiene su jinete y viceversa también. Como Eragon ya sentía amor, porque es que ni siquiera es atracción, es amor, te lo expresan así abiertamente desde el principio del segundo y del tercer libro, en fin, desde el primer libro incluso. Desde que la encuentra en coma autoinducido, que siente amor por ella, porque sí, porque, bueno, en fin, es un niño humano, es una elfa. Porque es una elfa y porque es la chica valiente. Sí, es una elfa y, oye, ¿a quién no le gusta una elfa? A todo el mundo le gustan las mujeres con orejas picudas, a todo el mundo, salvo solo superadas por las mujeres con cuernos. Lo raro es que Eragon no acabe liado con una búlgara. Hombre, a ver. Bueno, o las Neko, las furry, que a la gente le gustan más los furros. Pero bueno, aquí no tenemos furros, no sé si Ángela tiene algún otro pasado raro, pero sí que tenemos furros, tenemos a Solemnum. Solemnum tiene forma humana y forma de gato, es un furro. Hostia, sí, hostia, qué miedo, sí. Esta obra es la mejor del mundo, tiene hasta furros. Sí, no, de hecho tienes a varios elfos que están transformados en hombres bestia. Porque claro, es que los elfos en Eragon tienen... Sí, los elfos en Eragon también enlazan con furros, elfos fúrricos. Tío, ¿cómo me haces esto? A ver, la historia estaba ahí, tú la has leído tan bien como yo. ¿De verdad lo acabo de decir? Pues sí, hay elfos furros. Ya lo sé, pero había omitido ese detalle porque digo, vamos a ver, no vamos a perturbar al público. Bueno, porque representa que son elfos que han usado su increíble poder mágico para modificar sus perspectivas, básicamente cirugía mágica. Pero bueno, y así es como se termina el cuarto libro, con este desenlace para mí que intenta un poco imitar también el desenlace del Señor de los Anillos, en el cual el protagonista abandona. Esta vez sin motivo, porque al menos en El Señor de los Anillos, Frodo, con todo lo que había sufrido, necesitaba irse. Y aquí viene tal vez el gran problema de esta saga, Y es que el autor, para escribir esta maravilla de 4 libros y una película que sucedió en 2006, necesitó casi 15 años. 15 años. Yo no soy Christopher Paolini y personalmente considero que sus obras están mucho mejor escritas que las mías solamente por haber tenido la ayuda de correctores profesionales y de sus propios padres que tendrían una editorial, pero yo escribí 4 libros de casi 600 páginas cada uno en solamente 3 o 4 años. Así que, no, Christopher. Yo puedo entender que hayas estado dando vueltas, haciendo conferencias, preparando una película que no tiene nada que ver con Eragon, pero 15 años para escribir 4 libros cuando eres el referente mundial de la literatura fantástica juvenil, no. ¿Tú qué opinas, Dani? Pues no sé. Es que todavía sigo traumatizadito con que los elfos fúrricos fueran la élite. ¿Para qué me recuerdas esto? Yo era feliz sin recordar eso. Me gusta verte sufrir. Sí, sí, claramente, claramente. A ver, ¿qué te iba yo a decir? ¿Conclusiones? Pues del torrido romance, con un dragón jovencito de como mucho un añete, Saphira, que como mucho tendrá 7, 8, hecha a madurar con magia también, porque es que claro, había que hacerla crecer. Pues oye, que pese a que el otro dragón no estaba hecho madurar, pues el otro dragón era más grande que Saphira, nadie entiende cómo. Ahí Christopher se le fue la lógica, se fumó su propia lógica, cogió un canuto, lo lió con la lógica. Qué rico. Y bueno, tuvieron un torrido romance Eragon con Arya, que ya tocaba. Joder, tensión sexual durante 4 libros enteros. Qué sufrimiento. Al final es en plan de, oye, pero ¿acaban juntos o no? ¿O se muere ella o no? La respuesta es no, porque Eragon se tiene que ir. Sí, Eragon se tiene que ir a las tierras del norte a buscar a más jinetes de dragón, porque tiene que repartir todos los huevos. Porque no tiene todo un imperio de enanos, de úrgalos y de humanos a sus pies, tiene que irse al norte. Bueno, a sus pies no, que le sigue, abiertamente le sigue. De buen gusto, de buen grado y como igual. En defensa del autor, no de esta parte de la obra, diré que la profecía de Ángela, que le dice en el primer libro, se cumple completamente, y una de las partes de la profecía es que tenía que emprender este viaje. Pero claro, nos olvidamos de que un jinete de dragón puede vivir varios siglos, casi tanto como un dragón. Además, Eragon se medio transforma en elfo gracias a la magia de los dragones, de modo que aún puede vivir más. Así que no, Paolini, no hay ningún pretexto que el viaje de Eragon suceda en ese mismo momento. Es una salida, es un final horrible. Yo personalmente al final del 4.º libro lloré. Lloré de lo malo que era. Bueno, sí, es que el 4.º libro bien hay una despedida lacrimógena. En plan, el dragón los dragones berreando y llorando por el cielo y Eragon llorando mientras va por algún motivo en un carromato hacia el norte. Tienes un dragón, eres un jinete de dragón. Sí, ¿por qué no estás en su lomo? A mí ahí se me fue todo. Digo, ¿qué pasa? Que era para hacerlo más. Bueno, es porque en la visión que tiene Eragon de esta profecía, él sueña que hay esos 2 dragones volando por el cielo. Y bueno, me imagino que cuando a Paolini en su primer libro, cuando la obra aún era muy buena, se imaginó esto, lo tuvo que poner, no supo cómo, y bueno, y todo se fue a la misma mierda. Todo el 4.º libro me quedo con el progreso de Roran y me quedo con la derrota de Galbatorix, la cual me parece muy ingeniosa, lejos de cualquier epicidad, pero muy ingeniosa. Bueno, a ver, es que las hazañas épicas en la saga Legado, primera hazaña épica, la primera vez que consigue conjurar Brisingr, que lanza una bola de fuego que revienta y le permite huir con Brom herido, que al final termina muriendo. Siguiente hazaña épica de la primera parte de la tetralogía. Saphira llora sobre la tumba de piedras de Brom y lo convierte en diamante. Aquí se convierte en diamante como si no se supiera que el diamante es simplemente carbón endurecido y se puede romper. O sea que Brom será un cuerpo putrefacto tirado por ahí que ha sido completamente desmantelado, pero bueno. No, de hecho, en el 4.º libro Eragon vuelve para asegurarse porque, claro, son diamantes y encima estaba en la cima de una colina. No sea que no brille lo suficiente como para verse a kilómetros. Pero bueno, son diamantes mágicos, no, nadie los rompe. Va, refuerza con magia con magia que se autosustenta, no sabe nadie cómo. De la naturaleza de alrededor. Sí. Y en fin, que va a contarle su vida a su padre fallecido. Al final se descubre de que eso, que Murtagh no es el hermano de Eragon. Esto en los libros puede ser difícil de entrever porque, claro, ambos son bastante similares en cuanto a descripción. En la película se veía claramente porque uno es rubio y el otro es de pelo negro. Uno es directamente Kylo Ren, al menos a mí me lo recuerda. Y bueno, al final Eragon es el hijo de Selene y de Brom. Y por eso Brom estaba en Carvahall. Al final, bueno, se acaban cerrando casi todas las tramas, la verdad. Menos la de Ángela. Sí, Ángela y Elva, que literalmente pues se quedan en el aire. Yo me imagino que es que Paolini tenía la intención de crear, porque hace años, muchos años, ya se dijo de que Paolini seguiría escribiendo sobre el universo de la S, pero que no seguiría con Eragon. Entonces yo me imagino que quería seguir con estas protagonistas, básicamente porque son las que más carisma tienen y más cosas abiertas dejan, y al final no sé qué ha hecho con su vida durante estos últimos años, no he seguido su carrera. Bueno, ha hecho otros libros que pues tienen unos nombres un poco curiosos. ¿Y también suceden en la geisha? No, de hecho no, ahí tienes la broma. El tenedor, la hechicera y el dragón, que es un libro lanzado en 2018, hace poco. Y To Sleep in Sea of Stars, que creo que no está en castellano siquiera. Pues vale. Que bueno, a ver, que viene a ser traducido de durmiendo en un mar de estrellas o en un mar estrellado. No me queda claro cómo lo van a querer traducir o si les va a apetecer traducirlo. No me quita el sueño. Y no me los voy a leer. Exacto, no me quita el sueño y no me lo voy a leer. Porque para mí la obra de Eragon fue algo brutal para mi infancia, que eso me inspiró a la práctica del soft combat y del LARP y todo, incluso empezar a escribir. Y lo que pasó en el tercer y cuarto libro, al menos en mi opinión, fue una pérdida total de recursos a la altura de Bleach. Bueno, no vamos a entrar en Bleach. Bueno, preciosas incoherencias que hay en la trama. Ya tenemos que dejarlo, Dani, si queremos concluir ya. Sí, porque si no algo me dice que nos podemos tirar con el apartado del equipo 20 minutos más. Bueno, y esa ha sido nuestra opinión. 4 libros de Christopher Paolini, Eragon, Eldest, Brisingr y Legado. Son obras que, como hemos dicho, desde mi punto de vista, inspiran la práctica del soft combat, o al menos a mí me inspiraron. Y no sé si tienes algo más que decir, Dani. Si no, yo ya me despido. Pues nada más que agregar y buenas tardes a todos y que vaya bien. Muchas gracias por vuestro tiempo. Un abrazo, majos.